Good afternoon. Welcome to the penultimate session of the day, number 56, on our 156th regular sessions, the right to nationality in the Dominican Republic. I am Rosemary Antoine, president of the commission. To my right, I have Commissioner Tracy Robinson, the rapporteur for the rights of women and of LGBTI. On my left, I have Commissioner Felipe Gonzalez, the rapporteur for migrants. We also have a very important person, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who's the rapporteur for the Dominican Republic, and of course, the rapporteur for the rights of the child. And we are also joined by Elizabeth Abbey-Marched, who is our Assistant Executive Secretary and the head of our legal team. I would like to welcome all concerned, the state of the Dominican Republic. We very much appreciate having you here and with a big delegation in good faith to discuss this very important issue, which everyone knows is of particular interest to the Commission, an issue we have been working on for a long time. We thank our attendees, of civil society, Amnesty International, the Bono Center, the Center for Justice and International Law, the Socio-Cultural Movement of Haitian Workers, the Dominican Haitian Women's Movement, and RFK Human Rights. So we thank all of you here, and we very much value the information that you would give us. Okay, so we will still give 20 minutes on each side, as is normal. We will start with the attendees. Thank you so much. Muchas gracias, señora presidenta, demás miembros de la Comisión Interamericana, representantes del Estado público presente. Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Quintana y en nombre de las organizaciones de la sociedad civil dominicanas e internacionales presentes, agradecemos a la Comisión la oportunidad de referirnos al derecho a la nacionalidad en la República Dominicana. En esta ocasión proporcionaremos información actualizada sobre la situación de la población dominicana de ascendencia haitiana a partir de la implementación de la Ley 169-14, que es la respuesta estatal a la sentencia 168 del año 2013 por parte del Tribunal Constitucional de ese país. La Ley 169 divide a la población nacida en la República Dominicana de padres extranjeros en dos grupos. El grupo A, en el cual están aquellas personas cuyo nacimiento fue registrado en el libro del Estado Civil Dominicano, y en el grupo B, personas cuyo nacimiento no fue registrado. La ley ordenó la devolución de los documentos a las personas en el primer grupo, y a las personas en el grupo B fueron obligadas a inscribirse como extranjeras en su propio país. A continuación, el señor Manuel de Jesús Dandre, abogado de Mosta y miembro del equipo legal de la red Jax View, hablará sobre los problemas de implementación de la Ley 169 respecto al llamado Grupo A. Ana María Belique, representante del Movimiento Reconocido, el cual agrupa a cientos de personas afectadas por las políticas de desnacionalización, expondrá sobre el llamado Grupo B y algunos efectos adicionales identificados por la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Para finalizar, Jenny Morón, del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas MUDA, presentará nuestro petitorio y consignará un documento sobre el análisis expuesto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, presidenta y demás comisionado. Buenas tardes a la ilustre representación del Estado Dominicano. Comienzo mi presentación diciendo, en el día de hoy, 23 de octubre, cumple exactamente 17 meses de la adopción de la Ley 169-14. Pasado este tiempo, el Estado Dominicano responsable de su aplicación no ha avanzado lo suficiente en el reconocimiento de la nacionalidad dominicana de las personas afectadas por la sentencia 168-13. Por el contrario, se sigue excluyendo y limitando el ejercicio del derecho a la nacionalidad. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 169-14 como vía para paliar los efectos de la sentencia 168. Sin embargo,
A la fecha, miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana aún se encuentran en estado de indocumentación. Aunque la ley reconoce la nacionalidad a una parte de las personas afectadas, la Junta Central Electoral no ha entregado los documentos públicos que acreditan su identidad, mientras que a un segundo grupo se les ha negado drásticamente la nacionalidad dominicana y solo se les ofrece una posibilidad de optar por la naturalización. Cabe notar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto del año 2014 se pronunció sobre algunos acápites de la ley, estableciendo que las mismas constituyen un obstáculo para la plena vigencia de los derechos a la nacionalidad en la República Dominicana, toda vez que considera extranjeros a dominicanos hijos de emigrantes en situación irregular, que no fueron inscritos en el registro civil y quienes están siendo sometidos a extenso procedimiento para acceder a la nacionalidad que les correspondía desde su nacimiento, lo que es violatorio a varias disposiciones de la Convención Americana que establece la obligación a cargo de los estados de adoptar disposiciones en su derecho interno que garantice el pleno disfrute del derecho a la personalidad jurídica, el cual comprende los derechos al nombre, la nacionalidad, la identidad, la igualdad ante la ley, el registro civil. En la práctica, el Estado no está devolviendo la nacionalidad retirada arbitrariamente a la población dominicana de ascendencia haitiana, ni busca resarcir los daños causados por la política de desnacionalización que durante más de 10 años ha aplicado la Junta Central Electoral. El Estado no ha dictado medidas para impedir que se produzca y se fortalezca la desnacionalización y la patridia en la República Dominicana. La ley 169-14 ha demostrado ser ineficiente e insuficiente para garantizar la devolución de la nacionalidad a la diversidad de perfiles de personas que han sido víctimas del fenómeno de despojo de sus documentos de identidad. La ley crea dos categorías de personas a partir de su inscripción en el registro civil o no, lo que es inaceptable debido a que desconoce características socioculturales a la población destinataria de la ley y no presenta solución para los hijos e hijas de estas personas, agravando y extendiendo la situación de apatridia. El deficiente nivel de implementación, los obstáculos y el desconocimiento puro y simple de lo que ordena la normativa genera una desprotección de parte del Estado dominicano de personas consideradas como subnacionales, lo que en la práctica se traduce en discriminación, segregación y exclusión. La aplicación de la ley está afectada por una estrategia de bloquear las limitadas posibilidades que ofrece a las personas afectadas en el acceso de sus documentos civiles a los fines de recuperar los documentos públicos que acreditan su identidad y nacionalidad dominicana. La ley 169-14 más bien coloca la problemática de las personas desnacionalizadas en un punto muerto debido a la actuación arbitraria de funcionarios públicos que se superponen al mandato de la propia ley. Procedimiento aplicado al llamado grupo A de la ley 169-14. Los procedimientos para la aplicación de la ley se han visto impactados por actuaciones arbitrarias de la Junta Central Electoral que han limitado el retorno de manera efectiva de los documentos de identidad de las personas afectadas por la sentencia 168-13. Las acciones que han hecho difícil la aplicación de la ley son las siguientes. Primero, la imposición de la realización de una auditoría
a los libros de registro civil como condición previa para la entrega de los documentos de identidad ordenado por la ley 169-14 en favor de las personas afectadas. Segundo, el 26 de junio del año 2015, la Junta Central Electoral publica un listado de 55 mil personas a quienes solicita acudir a las oficialías del Estado Civil a recoger su acta de registro de inscripción que le acredita como dominicanos en virtud de la ley número 169-14. Como resultado de la auditoría al registro civil que ordenó la sentencia 169-13. Sin embargo, en la práctica, cuando estas personas acuden a las oficialías del Estado Civil, están siendo sometidas a nuevos procedimientos administrativos que retardan la entrega de los documentos y prolonga su estado de indocumentación. Tercero, la Junta Central Electoral inspecciona los registros de los hijos de personas inmigrantes, aplica interrogatorios a puerta cerrada sin la asistencia de abogados y solicita depósito de pruebas documentales a personas beneficiarias de la ley para supuestamente verificar la veracidad o validez de la instrumentación de su acta de nacimiento y el estatus migratorio de los padres, persistiendo el bloqueo al acceso de extracto actualizado de sus actas de nacimiento en violación a lo que dispone la ley 169-14, que ordena la devolución de los documentos sin proceso administrativo adicional a cargo de los destinatarios. Cuarto, la Junta Central Electoral no ha establecido cuáles fueron los criterios de evaluación utilizados en el proceso de auditoría. La lista de las 55 mil personas, las cuales consideramos discriminatoria, excluye también a otras personas que deberían ser identificadas bajo el llamado Grupo A, como son los casos de Ana María Belique y Manuel de Jesús Dandré, quien os dirige la palabra. La Junta Central Electoral crea el libro de transcripciones en el año 2014, originando un segundo registro para personas ya inscritas en el registro civil. Este nuevo registro no contiene ninguna información que remita o refiera a la existencia del registro anterior. De hecho, la Junta Central Electoral ha continuado realizando demanda en nulidad para eliminar estos registros originales. Los libros de transcripciones creados administrativamente por la Junta Central Electoral son instrumentos que no tienen soporte legal en las leyes que rigen la materia del registro civil en la República Dominicana. Estos libros solo sirven para segregar, discriminar y excluir a la población afectada por la sentencia 168-13. Muchas personas demandadas en nulidad de sus actas de nacimiento originales por la Junta Central Electoral desconocen de la existencia de acciones judiciales en su contra, lo cual dificulta su acceso a la justicia y el derecho de defensa. Además, la mayoría no pueden pagar un abogado para que les asista en los procesos judiciales. Aunque los tribunales de primera instancia de varios puntos del país favorecen a las personas demandadas rechazando la demanda de nulidad, la Junta Central Electoral continúa realizando procesos de transcripción sin esperar las decisiones de los jueces. En el caso de personas que no fueron auditadas, sus registros de nacimiento originales están apareciendo bajo el estatus de rechazados, sin ser sometido a proceso judicial alguno. Personas que han tenido acceso a sus documentos de identidad no pueden realizar actos en la vida civil, como solicitar pasaporte, una licencia de conducir, tener propiedad a su nombre o solicitar un seguro médico, debido a que en ocasiones el acta de nacimiento o cédula entregada no aparece en el sistema automatizado de la Junta Central Electoral. Ahora le paso a mi compañera Ana María para continuar la lectura de este documento. Muchas gracias. Situación de dominicanos y dominicanas no registrados
en el grupo B de la ley 169-14. Las personas nacidas en el territorio dominicano de padres extranjeros en situación irregular, no inscrita en el registro civil, están en una situación de extrema gravedad. Personas nacidas antes de la adopción de la ley de migración y los llamados libros de extranjeros que no contaban con registro de nacimiento, no solo han sido víctimas de la sentencia 168-13, sino que la ley 169-14 los convirtió en extranjeros en su propio país, fortaleciendo la privación arbitraria de su nacionalidad. Respecto a este grupo, cabe resaltar y aclarar lo siguiente. Estas personas fueron víctimas de acciones discriminatorias de parte del Estado dominicano al negarles registro de nacimiento y considerarlos como extranjeros y extranjeras en violación a disposiciones del Código Civil de la República Dominicana. A las personas que fueron inscritas en los libros de extranjería, no se les ha permitido acceder al procedimiento de la ley 169-14, por lo que no podrán aspirar a la naturalización como vía para acceder a la nacionalidad. Mediante el documento entregado por el Ministerio de Interior y Policía a las personas nacidas en territorio dominicano que accedieron a la ley 169-14, han sido convertidos forzosamente en extranjeros y se les pretende adjudicar la nacionalidad de sus padres sin tener el Estado dominicano potestad para administrar u otorgar la nacionalidad de otro Estado. Las personas correspondientes al Grupo B tendrán serias dificultades para cumplir con los requisitos del proceso ordinario de naturalización, debido a que este proceso solo aplica a personas nacidas fuera del territorio dominicano y que poseen una nacionalidad extranjera. Esto aumenta el riesgo de las personas del llamado Grupo B queden en un estado de apatridia. En resumen, las actuaciones de las autoridades del Ministerio de Interior y Policía y la Junta Central Electoral que impiden el acceso a la nacionalidad excluyen a destinatarios de la ley 169-14 y los inhabilita para ejercer actos de la vida civil, violándole sus derechos civiles y políticos y decretando definitivamente su apatridia. Los libros registro de nacimiento para hijos de madres extranjeras no residentes en República Dominicana o libro de extranjería fortalecen la discriminación y la apatridia. Las personas inscritas en estos libros no son consideradas ciudadanos dominicanos y tampoco son considerados extranjeros regularizados en el país. A los que son registrados como extranjeros de manera forzada bajo la ley 169-14, no se les expide tampoco una cédula de extranjero. Consecuentemente, no pueden trabajar, firmar un documento, comprar un bien, casarse o declarar a sus hijos, entre otras cosas. La sentencia 168-13 ha tenido efectos adicionales, incluyendo lo siguiente. Incremento en la cantidad de niños apátridas. Respecto a los hijos de personas del Grupo A y Grupo B, no se han establecido procedimientos para garantizar su derecho a la nacionalidad. En consecuencia, las personas del Grupo A y Grupo B han tenido dificultades en declarar a sus hijos. Los dominicanos de ascendencia haitiana, aún los portadores de cédulas actualizadas, se enfrentan al cuestionamiento constante de la validez de su documento, que a pesar de haber agotado el proceso de auditoría y verificación, no es reconocida. Cientos no han logrado la inscripción de sus hijos por la acción discriminada de algunos oficiales del registro civil. También se ha visto la negativa por parte de los hospitales de corregir y cambiar los certificados de nacidos vivos entregados como extranjeros que se emitieron a las mujeres del Grupo A y Grupo B cuando las mismas no poseían cédula de identidad. Respecto a las parejas mixtas, la negativa de inscribir a los hijos de hombres dominicanos que han tenido hijos con dominicanas de ascendencia haitiana o con mujeres haitianas, aún ellos poseyendo la documentación necesaria para la inscripción, perjudicando el derecho a la nacionalidad de esos niños. Además, tenemos una gran preocupación sobre la situación de los niños y niñas nacidas entre abril del 2007 y enero 2010, quienes tienen derecho a la nacionalidad dominicana, pero la ley 169-14 no las
no las aplica, no les aplica, y no tienen una manera de reclamar ese derecho. Dominicanos detenidos en riesgo de expulsión. Los agentes de migración están llevando a cabo detenciones arbitrarias para fines de expulsión contra personas dominicanas nacidas en territorio dominicano, en algunos casos aún con documentos en las manos. Esta falta de garantía de debido proceso para asegurarse de que no se expulse a ninguna persona de nacionalidad dominicana también se evidencia en la existencia de niños nacidos en República Dominicana entre el 2000 antes del 2010 viviendo en Haití con sus padres. Se han documentado decenas de dominicanos y dominicanas que aún teniendo sus documentos que demuestran su inscripción bajo el régimen de la ley 169-14 han sido detenidos por sujetos a los procedimientos de deportación basándose en la apariencia física, su nombre y su apellido. Como ejemplos podemos mencionar los casos de Robinson Jean-François, Juan Francisco Conforán y Crenol Pierre. Las comunidades de gran presencia afrodescendiente, en especial las zonas próximas a los ingenios azucareros, conocidos como Batelles, comunidades ya de por sí empobrecidas y excluidas, resultan particularmente afectadas por los operativos migratorios. Militares y agentes de migración siguen teniendo el perfil afrodescendiente y la ubicación geográfica como criterio para determinar extranjería y condición migratoria. Aún en los casos en los que las personas muestran su documentación, han sido detenidas para fines de inspección. Por otro lado, la discriminación de género en el proceso de registro de nacimiento viola el derecho a la nacionalidad de niños de ascendencia haitiana. Ante todas estas problemáticas, el gobierno dominicano niega que haya impedimento al derecho a la nacionalidad y ha creado un ambiente hostil hacia los defensores de derechos humanos y personas afectadas. Buenas tardes. Por lo anteriormente expuesto por las organizaciones de la sociedad civil participante, consideramos urge que el Estado dominicano avance en las siguientes medidas. Primero, evalúe la efectividad de la ley 169-14 a los fines de verificar cuál ha sido su impacto en cuanto a la restitución pura y simple de la nacionalidad, así como reconocer sin restricciones la nacionalidad dominicana a todos los dominicanos y dominicanas, hijos e hijas de inmigrantes extranjeros, nacidos en República Dominicana con anterioridad a la Constitución del 2010. Segundo, cesar la política discriminatoria y de segregación que se ha estado fomentando desde la Junta Central Electoral a raíz de la creación de nuevos libros de registros civiles y restituir los documentos originales de actas de nacimiento y cédula de identidad y electoral a sus legítimos titulares. Tercero, adoptar medidas que sean prácticas y efectivas para evitar que personas nacidas en su territorio estén viviendo bajo un estatus de apátrida. Cuarto, establecer una mesa nacional de diálogo con diferentes sectores, incluyendo en primer término a personas afectadas y sus representantes, a los fines de discutir un gran acuerdo nacional para buscar una solución integral al problema de desnacionalización y la apatridia en la República Dominicana. Quinto y último, en cuanto a la Honorable Comisión, solicitamos avanzar en la admisibilidad y en el análisis de fondo de los casos sobre nacionalidad, los cuales se encuentran apoderada esta Honorable Comisión, y solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma de protección más amplia de los casos que reposan ante esta comisión. Muchas gracias. Thank you very much. I now ask the state to make their comments. Gracias, señora presidente. Quisiera, ante todo, en nombre del gobierno dominicano y de la misión dominicana ante la Organización de Estados Americanos, saludar a los miembros de la comisión, a los representantes de las organizaciones que nos enfrentan, lo digo en el sentido físico de la palabra, amigos nuestros dominicanos muy queridos, al público presente y al mismo tiempo
decirles que los que estamos aquí representamos la posición dominicana al respecto en una comisión que está constituida por el señor Josué Fiallo, a mi derecha, embajador en misión especial, el doctor Flavio Darío Espinal, a mi izquierda, y el doctor Olivo Rodríguez Huertas, a la izquierda del doctor Darío Espinal, que son asesores legales del Estado Dominicano, y la señora Mayerlin Cordero, que es ministra consejera de nuestra misión ante la OEA, y por supuesto, de quien les habla. Ellos, en la voz del doctor Flavio Darío Espinal, van a representar la posición dominicana de inmediato. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajador. Señora presidenta, distinguidos comisionados, distinguidos representantes de las instituciones no gubernamentales, locales y extranjeras y internacionales, distinguido público que está presente, gracias por invitarnos a participar en esta actividad y permitir que el Estado Dominicano presente su posición en relación al tema de esta audiencia. Desde el año 2010, esta comisión ha celebrado 7 audiencias, incluyendo la de hoy, en relación a este tema, a todas las cuales el Estado Dominicano ha asistido con el interés de presentar los avances en el plano legislativo, políticas públicas y acciones prácticas que sus diferentes poderes públicos y órganos llevan a cabo para dar respuestas a problemas y desafíos en esta materia. De nuevo, el Estado Dominicano está presente en el día de hoy con la misma actitud de apertura y disposición al diálogo sincero en torno a esta problemática. De entrada, señores comisionados, queremos expresar 2 preocupaciones, lo cual hacemos con todo y el mayor respeto. Una, sentimos, más bien tenemos el convencimiento de que la Comisión reitera criterios y posiciones como si la realidad fuera estática, como si el Estado Dominicano no emprendiera iniciativas ni adoptara decisiones que han redundado positivamente a favor de miles de personas que pudiesen haber estado afectadas ante situaciones particulares. Y 2, sentimos que la Comisión da un trato diferenciado a este tema cuando se trata de la República Dominicana en comparación con lo que hace en relación a otras situaciones en otros países que también enfrentan situaciones similares. Consideramos que ambas actitudes dificultan el diálogo franco y constructivo. En todo caso, el Estado Dominicano sigue estando abierto a dialogar con la Comisión como lo ha hecho históricamente. Esta vez pondremos de manifiesto ante ustedes, honorables comisionados, lo que se ha logrado en los últimos tiempos tanto en lo que respecta a la normativa y política sobre nacionalidad como en lo que respecta al tema migratorio. Se trata de iniciativas y políticas que, debo señalar, cuentan con un respaldo mayoritario en la sociedad dominicana, expresado a través de sus fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, en las entidades empresariales, sindicales y religiosas, así como en importantes núcleos de la opinión pública nacional. Paso ahora a presentar las consideraciones del Estado Dominicano sobre este tema, a reserva de poder hacer comentarios adicionales en caso de que el debate lo requiera. En un marco de respeto a nuestro ordenamiento jurídico y a las decisiones de nuestros tribunales, el gobierno dominicano decidió implementar políticas específicas para dotar a todas las personas que viven en el país con una documentación acorde a su situación, ya sean dominicanos, extranjeros en situación regular o irregular. Como hemos dicho en otras oportunidades a esta comisión, nos referiremos a 2 grupos poblacionales distintos, respecto de los cuales se adoptaron políticas públicas diferenciadas, pero siempre guiados por 2 principios fundamentales. Primero, el estricto respeto a las leyes dominicanas, y segundo, la protección de los derechos humanos de estas personas. Fueron 2 los mecanismos legales de los que nos dotamos como país.
la ley especial número 169-14, a la cual se han referido los distinguidos representantes de organizaciones no gubernamentales, y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Condición Migratoria Irregular. La ley especial número 169-14 establece dos grandes grupos de personas beneficiarias que se denominaron, como señalaron los distinguidos representantes, Grupo A y Grupo B, de acuerdo a su estatus documental. El Grupo A corresponde a personas nacidas en la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por nuestro Estado acreditándolos como nacionales. Gracias a la ley antes mencionada, más de 55,000 personas en esta situación han visto o verán su documentación por la Junta Central Electoral y con ella su nacionalidad dominicana. Quise decir, reconocida su documentación. Actualmente, la Junta Central Electoral se encuentra en proceso de entrega de los documentos a medida que las personas interesadas las procuran. Las cifras detalladas sobre el nivel de avance en este proceso le podrán ser trasladadas una vez la Junta Central Electoral lo informe por las vías oficiales. En cuanto a la preocupación de algunas agrupaciones e individuos sobre la persistencia de trabas burocráticas y procesales que han impedido que algunos afectados en varias comunidades puedan recuperar sus documentos de identidad o registrar el nacimiento de sus hijos, la posición del gobierno dominicano es que hay que continuar los esfuerzos para cumplir con los mandatos de la ley 169-14. La entidad encargada por la ley de llevar a cabo esta tarea es la Junta Central Electoral, órgano que goza de autonomía constitucional. Pero aún así, el gobierno dominicano está comprometido a hacer todo cuanto esté a su alcance para que todos los beneficiarios reciban sus documentos. Estamos convencidos de que todos estos casos se irán resolviendo. Consideramos, sin embargo, que estas situaciones aisladas no empañan el mérito de esta ley, ni el gran esfuerzo del Estado dominicano a dar una respuesta responsable y justa a esta problemática. Sabemos que en un proceso de auditoría, como el que se llevó a cabo, surgen situaciones a las que hay que darles una atención especial, como son los casos de las actas que requieren mayor investigación, pues probablemente les falten informaciones, o de aquellos pocos casos, apenas 132, que hay que demandar en nulidad por contener vicios de falsedad, según lo manda la propia ley. Distinguidos comisionados, en cuanto al Grupo B, este está conformado por hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular en República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación. Las casi 9,000 personas que en virtud de la ley solicitaron su registro en el libro de extranjería podrán acceder al proceso de naturalización en un plazo de 2 años. De este grupo, 4,249 son hombres y 4,210 mujeres, 3,070 son adultos y 5,333 son menores de edad. Unas 3,000 de esas personas no han recibido aún una respuesta definitiva, pues sus solicitudes están siendo revisadas por las autoridades competentes. En algunos casos, se ha requerido que los interesados completen informaciones faltantes. Continuaremos trabajando hasta dar una respuesta definitiva a cada una de las solicitudes de conformidad con la ley, de modo que puedan ser remitidas eventualmente a la Junta Central Electoral para fines de inscripción en el libro de extranjería y posterior otorgamiento de su categoría migratoria. Lo que hay que dejar muy claro es que gracias a la ley 169-14, cualquier alegato de que en República Dominicana fueron desnacionalizados decenas de miles de personas ha quedado refutado. A todas y cada una de las personas que fueron afectadas por la sentencia 168-13, el Estado dominicano les creó los instrumentos necesarios para resolver su situación de manera definitiva. Se trata de una ley, la 169-14, que recibió el respaldo unánime de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional y que recibió además la conformidad con la Constitución de parte del propio Tribunal Constitucional. Lejos, pues, de promover la discriminación y la apatridia, la ley 169 abrió las vías para la inclusión y la resolución práctica, justa y políticamente viable a diferentes situaciones con características distintas. Por ende, si hubo alguna preocupación acerca de personas nacidas en el territorio dominicano y que pudieran estar en riesgo de apatridia, hemos actuado responsablemente para crear mecanismos legales que respondan a esa situación. En cuanto al Plan Nacional de Regularización, que si bien no es objeto directo
de esta audiencia. Entendemos que hay elementos que la conectan y es por tanto importante tratarlo. Esta iniciativa especial buscaba corregir situaciones migratorias de las personas que estaban en el país de manera irregular. Al cierre del plazo, 288.486 personas de 77 nacionalidades distintas solicitaron su regularización en alguno de los 24 centros de atención que se abrieron en todo el territorio y están hoy en proceso de recibir el estatus que ameritan. El Estado dominicano ha entregado 154.552 acreditaciones de regularización y pendientes de entrega ya aprobados. Hay más de 100.000 que los beneficiarios no han ido a retirar. Debemos también señalar que durante el tiempo que estuvo en vigor el plan, 18 meses, debo decir, las deportaciones se suspendieron y que se llevó a cabo una campaña de comunicación e información para dar a conocer estas iniciativas a todos los posibles beneficiarios, además de ofrecer orientación y apoyo en las comunidades. De la misma manera, para facilitar el acceso a los interesados, el gobierno incorporó instituciones y organismos con experiencia en la materia, tales como ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, la Unión Europea, el PNUD y la Mesa Nacional para las Migraciones, entre otras. El 17 de junio finalizó el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización. Y con su finalización, a pesar de lo que muchos parecían esperar, no se produjo ninguna catástrofe humanitaria ni se inició ninguna caza de brujas. Sectores interesados distorsionaron completamente el significado de esa fecha, la cual fue el fin de un excepcional proceso de regularización migratoria, y más bien lo convirtieron en una excusa para acusar a la República Dominicana de que a partir de la misma se producirían deportaciones masivas e indiscriminadas y hasta una limpieza étnica, lo que obviamente es una acusación totalmente absurda y grotesca y por tanto absolutamente inaceptable, no solo para el gobierno, sino para todo el pueblo dominicano. Sencillamente, lo único que ocurrió es que volvió a entrar en vigor nuestra legislación habitual en materia de migración. Ni más ni menos. Debemos explicar en este punto que uno de los grandes avances fruto de los procesos llevados a cabo por el gobierno es precisamente que con la incorporación de identificación biométrica podremos estar seguros de que tanto las personas beneficiarias de la ley 169-14 como los inscritos en el plan de regularización no serán deportados porque los mismos están debidamente acreditados y documentados. En el resto de los casos, las deportaciones se realizarán luego de realizar todas las comprobaciones necesarias para garantizar procesos justos, apegados a la ley y con respeto a la dignidad de las personas y la protección de núcleos familiares. La mejor prueba de lo escrupuloso que está haciendo el Estado en las deportaciones es que desde que las mismas se reiniciaron hace ya 2 meses, no ha habido ningún reproche ni señalamiento por prácticas indebidas, ni por los países que reciben a los migrantes devueltos, ni por las agencias internacionales que velan por este tema. Específicamente en el caso de la República de Haití, hace apenas unos días los presidentes Medina y Martelly públicamente dieron a conocer un documento donde, entre muchos otros temas, acordaron que ambos países continuarán la comunicación y coordinación permanente para el tema de las repatriaciones de extranjeros en condición migratoria irregular. Señoras y señores, por todo ello consideramos que tras un esfuerzo colectivo como este, es importante hacer un balance justo de lo que se ha logrado. Y no debemos permitir que el debate quede exclusivamente en manos de los sectores más polarizados que tergiversarán la realidad para ajustarla a sus intereses o sus prejuicios. Y la realidad, en definitiva, es que en 2015, en nuestro país, cientos de miles de personas tendrán una documentación y unos derechos que 2, 3 años atrás estaban cuestionados o no tenían, no habían accedido a ellos. Sabemos que no hay soluciones fáciles para la problemática de las migraciones y sus múltiples efectos en la sociedad. Para comprobarlo, basta abrir un periódico europeo, estadounidense o de muchos otros países. Las dificultades y los debates que genera este fenómeno, tanto en las sociedades de emisión como las de acogida, lo están convirtiendo en lo que sin duda será uno de los grandes temas políticos del siglo XXI.
En este contexto, la República Dominicana ha hecho una aportación extraordinaria al avance de los derechos de los migrantes y de los derechos humanos en general, con el plan de regularización que llevó a cabo y las respuestas legales que ha dado a una problemática ciertamente difícil. Para concluir, les reafirmamos, señores comisionados, nuestra voluntad de seguir dialogando, intercambiando informaciones, datos y experiencias, no solo con las organizaciones que trabajan en la República Dominicana, sino también con países amigos, organismos internacionales, la academia y ustedes mismos, por supuesto. Trabajemos juntos para que esta experiencia sea plenamente entendida y documentada, para que así podamos sacar, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, las mejores lecciones para el futuro. Muchas gracias. Thank you very much. Before I turn over to my colleagues, I just wanted to show the state of the Dominican Republic that the Commission does not engage in differential treatment. And in fact, one of the reasons we are here today is because of a decision which created, I think, widely acknowledged, a humanitarian crisis, a crisis of human rights, which the Inter-American Commission on Human Rights was obligated to respond to. And so we did have a country visit, as is well known, and we, as is accordance with our modus operandi, we continue to monitor the situation closely. So it is in that context that we have this hearing, that close monitoring. And we are just as interested in other similar issues that crop up. So for example, we've had, it's not identical, but we've had hearings just recently on the Bahamas, for example. So this is a case of the Commission being consistent with its objective of ensuring that international human rights is respected. I just also wanted to give a housekeeping announcement. You may have seen Commissioner Robinson leave midway. It's not because of anything untoward. It's that, as you know, sometimes we have two sets of hearings going on, and sometimes other commissioners have conflicts because of our rules, that if it's a country that it's your country, you can't be in the hearing, so she had to go to replace another commissioner downstairs. So having said that, I'm going to start off with the country rapporteur, Commissioner Ortiz. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los peticionarios, a los representantes del Estado de República Dominicana, a quienes nos acompañan. Como bien señalaron, es un número grande de audiencias que hemos tenido sobre este tema, y por lo cual estamos muy agradecidos por el acompañamiento tanto de los peticionarios como del Estado. Y nos interesa seguir escuchando a ambas partes, es la manera de proceder de la Comisión, de manera a contribuir de esta manera con las funciones que los Estados han otorgado a la Comisión, con un acompañamiento cercano para asegurar lo mejor para las personas y los Estados comprometidos en garantizar sus derechos. Y es en ese entendimiento que, después de agradecer toda la información proporcionada, vamos a hacer algunas preguntas. Muy interesados realmente en conocer de cerca esta modalidad implementada por República Dominicana para encarar este problema, que efectivamente no es solo de República Dominicana y que está muy creciendo grandemente en el mundo. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado para garantizar todas las personas que encuadran o deberían encuadrar dentro del grupo A se encuentren efectivamente incluidas dentro de este listado de 55.000 personas publicada por la Junta Central Electoral? El representante del Estado mencionó que existen mecanismos. ¿Cuáles serían esos recursos disponibles para aquellas personas que piensan que deberían estar incluidas y no están incluidas en ese grupo? También, si reconoce la Ley 169
2014, si reconoce a las personas del Grupo A como nacionales, ¿por qué están en un libro de transcripción diferente al registro de nacimiento de cualquier otra persona dominicana? También si nos pueden brindar información acerca de cuántas de las 55,000 personas del listado del Grupo A han podido ya acceder a sus documentos de identidad, habiendo escuchado la información de que muchos de los que sí están en ese grupo tienen dificultades para obtener. Me interesa, no solo por ser relatora de país, sino relatora de niñez y adolescencia, qué pasa con los hijos de las personas del Grupo A y también del Grupo B, para poder adquirir su documentación, para probar su nacionalidad dominicana en ambos casos. Muchas gracias. Comisionado González. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, saludo a ambas delegaciones y agradezco sus presentaciones. Y complementando primero que nada lo que señalara nuestra Presidenta respecto del sentido de la audiencia, precisamente porque la Comisión no considera que esta sea una situación estática, sino una dinámica y fluida, es que se ha tenido, se ha decidido convocar a esta audiencia de oficio, de manera de poder dar un seguimiento a lo que está ocurriendo con la situación en materia de derecho a la nacionalidad en República Dominicana. Quisiera hacer también algunas preguntas. Lo primero, en relación con el Grupo A, complementando lo que preguntaba la comisionada Ortiz, ¿no es cierto? Se publicó la lista de 55,000 personas. De acuerdo a lo que ha señalado la sociedad civil, no todas las personas que deberían estar en esa lista figuran en ella. La pregunta sería cómo saber cuántas adicionales son y cómo se procedería respecto de ellas. Lo planteo para las dos delegaciones. Segundo, en relación con el libro de transcripción, yo quisiera saber si el libro está concebido para tener un carácter meramente transitorio y esas personas después pasarían a formar parte de los registros comunes para todos los dominicanos y dominicanas, o si se las va a mantener en un registro separado. Y esto lo pregunto porque puede ser un factor decisivo para determinar si la nacionalidad que estas personas tengan va a ser considerada una nacionalidad restaurada o una nacionalidad alternativa, y si va a tener los mismos derechos que tienen todas las otras personas dominicanas. Entonces, por eso quiero saber si estas personas se van a mantener permanentemente en un libro separado o van a pasar a formar parte del roster común de todas las personas inscritas en el registro. Ahora, en cuanto al Grupo B, yo creo que aquí efectivamente hay una cuestión que es parte de lo que preocupa a la comunidad internacional en relación con el peligro de apatridia. Aquí se mencionó una serie de organizaciones internacionales por parte del Estado, pero que hasta donde yo sé, no es que hayan endosado el plan dominicano. Se mencionó la Unión Europea, se mencionó ACNUR. Me parece que no se dijo exactamente que se hubiera endosado, pero se pudo haber entendido lo que dijo el Estado. Y yo creo que la preocupación internacional en este sentido es significativa y creo que merece una reflexión especial, porque la situación que ha ocurrido es que se ha dejado a esta persona en un proceso en el cual se les ha dado un documento que no es probablemente de nacionalidad, sino un documento que les acreditaría como no residente con una vigencia de 2 años, según la información que tenemos. La cuestión es que si esto en algún momento les va o no a garantizar la nacionalidad dominicana, porque si tienen un documento que no les da nacionalidad y no tienen otra, bueno, precisamente se produce una situación de apatridia en ese contexto. De manera que sería importante tener un seguimiento estrecho de lo que ocurre. Y lo otro, también en relación con este grupo, ¿qué pasa con aquellas personas que no se inscribieron?
O sea, ¿en qué situación van a quedar en definitiva? Estarían en una situación de vulnerabilidad especialmente aguda. Y se puede tratar en algunos casos de personas que llevan décadas en, luego de haber nacido en República Dominicana. Esas serían las preguntas que tendría yo. Gracias. I'm going to ask Elizabeth Abimashed, who's in charge of our legal unit, to ask some questions. Muchas gracias. Muy brevemente. Desde que reiniciaron las deportaciones, la pregunta sería, de ser posible, si ustedes podrían proporcionar información sobre la cantidad de personas deportadas y a qué país o cuáles países, si hay un registro que indique el número en este sentido, y cuáles son las medidas implementadas para asegurar que no estén deportadas personas que tienen un reclamo legítimo, personas indocumentados que tienen un reclamo legítimo de ser nacionales de República Dominicana. Muchas gracias. Thank you. My colleagues asked a lot of the questions that I was also interested in, but it seems to me that what comes out a lot from what the petitioners were saying, the presenters were saying from civil society, was really a very enduring and a pervasive climate of uncertainty. So even if, you know, there are new laws have been passed and new mechanisms, the public officials and hospitals and so on are not doing things the way one thought they should have been according to the new laws and mechanisms. So with respect to the legal obligations which are created by the state and its identity, we do acknowledge that the state has in fact achieved progress in relation to this issue. Yes, clearly there has been progress in relation to some persons who have managed to obtain their nationality. But this climate of uncertainty, which some officials seem to do other things which are contradictory, and I think especially this is in a context of discriminatory attitudes in the society, then of course what that means is that we don't have a climate which is conducive to the enjoyment of human rights. And in that context, it seems to me that there are several gaps as well, which my colleagues talked about, and they've asked us specific questions. But the state mentioned that there's an audit, if I heard correctly, that you're attempting to audit these situations, because clearly you must recognize that there may be problems and inadequacies. And I would like to get some more information about that audit in this context of uncertainty. What kind of feedback in this audit? Is there a coherent system to receive information? Are you interacting with civil society, for example, who can give you the feedback in terms of whatever deficiencies there might be? What is this audit? Are you getting information from the hospitals, from the other public officials? That would be an effective audit. And I, too, am very interested in this problem with the children of the children in Group A, which seems to be a very important gap, and some of the other questions, because it would seem to me that it's clear that the intent of the law would be that if those in Group A are to be citizens or outright citizens, then their children should also be citizens. So I'm really puzzled about that one. Okay, so we can give 3 minutes each. We'll see how that goes. Please. I like to start up at 3 because, okay, let's see. What's the time? 26. Okay, let's give 5. I will obey the country rapporteur. She wants to be generous. So 5 minutes each, but we need to be concise with the 5. Thank you. Gracias, presidente, demás comisionados, saludando la delegación de nuestro país. Sorprendido primero por la hipersensibilidad de la epidemia del Estado dominicano, que reacciona ante una situación señalando que estamos en la séptima sesión para el tratamiento del tema. Yo pienso que esto es lo que evidencia no es solamente la insistencia en la comisión y en los peticionarios, sino que el Estado dominicano ha sido tímido en asumir el diálogo y tomar actitudes en consecuencia. El Estado dominicano ha dicho, entre otras cosas, que tiene un estricto apego a las leyes dominicanas.
Sin embargo, observamos que cuando hay disposiciones que pretenden beneficiar a los desnacionalizados, no somos tan diligentes ni apegados a ese estricto cumplimiento. Verbigracia es la misma ley 169, que ordenaba el restablecimiento de la nacionalidad de manera automática sin procedimientos administrativos y con cierto nivel de celeridad. Y aún a 17 meses, el Estado dominicano confiesa y señala que está en un proceso de otorgar a 55,000 dichas actas. Es decir, que hay un volumen significativo que no ha podido ser favorecido por esa disposición a más de un año. Otra cosa que nos llama poderosamente la atención es que ha dicho que además de los 55,000, solo 132 personas han tenido vicio de nulidades. Y nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos nosotros a tolerar a nuestros estados que puedan jugar con los derechos de sus ciudadanos, pero además está con el sentido común? Realizar toda una crisis de esta proporción y llegar a la conclusión en una auditoría que solo 32 actas en el país tienen vicio de legalidad, eso es risible. El Estado dominicano ha invertido horas hombres incalculadas alrededor de este problema. El Estado dominicano ha invertido miles de millones o cientos de millones de pesos alrededor de este conflicto, que al final resulta solo 132 actas arrojaban vicios de nulidad. Ha dicho el Estado dominicano hoy que no hay ningún problema de desnacionalización, que han tomado las medidas adecuadas y reivindican la ley 169. Nosotros queremos preguntarle al Estado dominicano. Y hasta tanto no se había adoptado la ley 169 en el 2014 y que se iniciaron los procesos de retención de las cédulas de los dominicanos de ascendencia haitiana, ¿en qué estatus estaban? ¿O es que acaso no eran desnacionalizados? ¿Podían esgrimirlo? Ustedes recordarán que en una de las sesiones anteriores, Juliana de Guí no pudo presentarse porque el Estado dominicano le cercenó el derecho a hacer uso de su condición de nacional y tuvimos que tener una silla vacía acá. Por lo tanto, nosotros creemos que se trata de simple retórica y que el Estado dominicano no tiene ninguna voluntad política de resolver el problema. Cuando hace su reforma en el 2010, apenas habían pasado 5 años de la sentencia de Yang y Bosico. Y sin embargo, en la reforma acogemos en sentido contrario la jurisprudencia sentada por la Corte e introducimos el elemento de herencia. Y la epidemia es tan sensible que casi estamos llegando hasta el nivel de chantaje porque tratamos de descalificar a los árbitros naturales. Nuestra Corte dice, no reconocemos la condición de adherente y por lo tanto nos excluimos de la competencia de la Corte Interamericana. Y hoy aquí manifiestan algo parecido. Llamar la atención y decirle a la comisión que esta es la séptima sesión. Pero además de que es la séptima sesión, señalar que hay un trato diferenciado. Cuestión que desde la sociedad civil nosotros no percibimos. Porque damos el seguimiento constante a la actuación de la comisión. Muchas gracias. Gracias, Edith. Vamos a señalar dos ejemplos. Soy una persona de 55 años de edad, declarada oportunamente y de acuerdo al registro, a las leyes civiles del país, mi acta de nacimiento es un hecho jurídico consumado. No fui o no aparezco en la lista de los auditados. Y sin embargo, cuando fui en el mes de julio a renovar mi pasaporte, mi acta de nacimiento estaba afectada por un rechazo. Ningún tribunal ha tomado esa decisión. Entonces, bueno, con mi condición de abogado hice una serie de recursos y tengo un proceso concluido en el tribunal administrativo y la Junta me entregó un acta de transcripción. Un acta de transcripción y no me ha explicado ¿cuál ha sido el destino de mi acta de nacimiento registrada al segundo día de mi nacimiento?
Lo mismo pasa con la compañera Ana María Belic, que después de haber concluido todo un proceso, ante una acción que somete otros interesados, que involucra a los miembros de la Junta Central Electoral, como medida aparece Ana María Belic con una nueva demanda de nulidad de su acta de nacimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Así tenemos varias demandas de nulidad recibidas en estos días. No hace, en la semana anterior a esta semana de llegada de la audiencia. Personas que están siendo demandadas o descartadas de la ley 169. Unos escritos verdaderamente sorprendentes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo el Estado dominicano? Porque la Junta, si bien es cierto, como decía el doctor Flavio Darío Espinal, tiene autonomía, pero no tiene rienda suelta. La Junta Central Electoral debe de ser fiscalizada por el Congreso Nacional, que debe de llamar para explicar cuál es la situación de estos libros de transcripciones. ¿Dónde están estos libros establecidos? ¿En qué ley aparece? ¿Cómo puede podemos como sociedad, como Estado, inventar tantas cosas para complicar una situación de por sí ya delicada? Sí, un segundito, señora presidenta. Nosotros, a una pregunta que hizo el doctor Felipe González, preguntaba cuántos son. En la actualidad, no existe un número registrado por el Estado dominicano para identificar la cantidad de dominicanos y dominicanas ascendencia haitiana que han sido registrados. Y así podríamos mencionar el censo que se hizo en la República Dominicana tampoco refleja esa cantidad. Por eso que nosotros también elevamos nuestro nivel de preocupación, porque esto atenta inclusive contra lo que es la seguridad del propio dominicano de ascendencia haitiana a ser deportado en cualquier momento de su vida. Thank you. May I invite the state? Muchas gracias, señores comisionados, distinguida delegación de las organizaciones de la sociedad civil. Hay varias, tres aspectos básicos a los que me quiero referir, que resumen en parte las inquietudes de los comisionados. Pero antes de señalar eso, debo decir con toda precisión y rechazar lo que se ha dicho aquí respecto de que no existe o no ha existido una voluntad política del Estado dominicano. Aquí en esta propia sesión se ha reconocido que han habido avances. Seguiremos avanzando y no descansaremos como gobierno hasta concluir todas y cada una de las situaciones que quedan concernidas dentro de esta problemática. Esa ha sido la decisión continuada y responsable del Estado dominicano desde el primer momento. Se habla del tema de la auditoría y de los recursos disponibles para aquellas personas que no se encontraran dentro de la misma. El propio doctor Tandé explicaba su situación. Señaló que se sintió víctima de una situación que consideraba arbitraria del órgano de administración del registro civil, que acudió a un tribunal y que una decisión jurisdiccional así lo amparó. ¿Qué es lo que queremos señalar? En la República Dominicana existe la separación de los poderes, existe una institucionalidad dentro del Poder Judicial, existen recursos y mecanismos a disposición de aquellas personas que se sientan afectadas para que un tribunal los ampare o proteja el derecho que le corresponde. También hay un aspecto al que se ha querido hacer referencia, la naturaleza de la auditoría. No olvidemos que el origen de esta problemática que estamos tratando aquí lo fue la sentencia 168. Esa sentencia ordenó al tribunal, a la Junta Central Electoral, realizar una auditoría. No se trataba de una auditoría para ir a investigar el momento del nacimiento, ni mucho menos, sino para una situación muy concreta que, desde el punto de vista jurídico, la sentencia del Tribunal Constitucional determinaba, que era si se habían hecho inscripciones de nacimiento de personas cuyos padres estaban en una condición de irregularidad migratoria al momento del nacimiento de esas personas. Entonces, toda la auditoría realizada por la Junta Central Electoral se refiere a ese aspecto y no se refiere a ningún otro. De manera que las personas
que no se encuentren dentro de esa lista podrían perfectamente, tienen a su disposición en el sistema institucional de la República Dominicana mecanismos jurisdiccionales a esos fines. Un tema muy importante que ha sido nodal en esta temática aquí en esta sesión de esta tarde es lo que toca con la inscripción y la transcripción. Tanto el doctor Flavio Dorío Espinal como quien habla, trabajamos muy de cerca en la búsqueda de una solución frente a un tema presentado en la República Dominicana y que dio como resultado la ley 169. Allí se habla que eso no figura, no es que hay un libro de transcripción o de inscripción. ¿Cuál fue la situación que se presentó? Entre el momento en que se emite la sentencia, entre el momento en que hay una orden de esa sentencia del Tribunal Constitucional que ordena trasladar los registros que habían sido hechos a un libro de extranjero, se lo ordena a la Junta Central Electoral, transcurre un tiempo, entre el momento en que viene a aprobarse la ley 169. Entonces, algunas personas ya habían sido objeto de esta situación y por ello, en el lenguaje utilizado por la ley 169, se habla de este tema de regularizar tanto la inscripción o la transcripción. Aquellos que no habían sido trasladados en virtud de la ejecución de la orden contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional, que por mandato de nuestra Constitución constituye un precedente vinculante para todos los poderes públicos y órganos del Estado, bueno, aquellas personas que ya habían sido objeto de la ejecución de esa orden del Tribunal Constitucional, bueno, pues lo que procedía era que fueran de nuevo transcritas sus actas de nacimiento. El comisionado Felipe González preguntaba, ¿cuál es la suerte? ¿En qué afecta esto? ¿Son ciudadanos de segunda? No, son dominicanos. La ley le dice que se les reconoce su situación y su condición de dominicano con la plenitud de sus derechos. Y por ello, una situación que se plantea aquí, el tema de la descendencia de esas personas que son reconocidas por el Estado dominicano como dominicanas, entonces, bueno, pues tienen la misma suerte de todos los hijos de cualquier persona que sin ningún nivel de discusión le haya sido discutida esa nacionalidad. De manera que no debe haber ningún tipo de discriminación con eso. Y con ello creo que también doy respuesta a esa situación que se presentaba, la situación de la situación que se derivaba de esos hijos de esas personas nacionales. Yo creo que, no sé si el doctor Josué Fiallo o el embajador Espinal dice. Sí, muchas gracias. Brevemente, sabemos que el tiempo avanza. Con respecto al grupo A, la lista de ese grupo A, hay un mandato de la ley. La Junta Central Electoral está llamada a ejecutar la ley de acuerdo a sus determinaciones y evidentemente que es el órgano responsable de hacerlo. De nuestra parte, podemos darle seguimiento con la Junta Central Electoral para actualizar a la comisión en cuanto al avance de la aplicación de este dispositivo de la ley. En cuanto al grupo B, honorable comisionado, su pregunta, creo que vale la pena detenernos un minutico con respecto a eso. Usted preguntaba, el estatus de 2 años es, digamos, terminará en 2 años, es transitorio, ¿qué pasará después de 2 años? Esto merita una explicación. Lo que hace el grupo B es lo siguiente. Dice, aquellos que no estaban inscritos en el registro civil, al momento en que se adopta la decisión del Tribunal Constitucional a 2013, a esas personas se les dio la opción, si probaban que nacieron en República Dominicana, se le dio la opción de inscribirse en condición de hijos extranjeros, en condición irregular, regularizar su estatus migratorio y, como una excepción a la Ley General de Naturalización, que establece otros plazos, se le dio la opción de que a los 2 años de haberse inscrito puedan optar por una naturalización. Eso significa que el Estado dio un camino, una vía para, primero, regularizar su presencia en el país, darle una condición y luego que pudiera desembocar en una adquisición de la nacionalidad vía naturalización. Fue una solución práctica, una solución conforme a la decisión del Tribunal Constitucional y que entendemos que daba respuesta a la problemática. Con respecto a los no inscritos, a los que no hicieron la fila para inscribirse en el grupo B, este es un tema que comienza a salir en diferentes escenarios. Lo único que esta comisión puede decirle en representación del Estado Dominicano es que no hemos visto esa lista todavía. No hemos visto a esas personas.
si no se inscribieron porque grupos le dijeron que no se inscribiera, si no se inscribieron porque no habían más personas para inscribirse, honestamente, se lo digo, es una respuesta que no tenemos. Ahora bien, no existe tal lista. No existe una lista de personas de 10, 100, 200, 1000, 2000, 1 millón que digan que no pudieron inscribirse porque se acabó el plazo. Simplemente no existe. Cuando eso surja, habrá que verlo en situaciones concretas. El presidente de la República dijo en Guatemala que está en la mejor disposición de que el gobierno atienda a esa problemática. Sobre los hijos de los hijos, la señora presidenta decía, los hijos siguen la suerte de sus padres. Los hijos de aquellas personas que se identifican grupo A son dominicanos y están llamados a recibir su condición de dominicanos, por ejemplo. Y finalmente, las deportaciones. Entendemos nosotros que están los mecanismos en lugar para evitar que una persona que tenga derecho a estar en el país, primero porque es dominicano sobre todo, segundo porque es un migrante regularizado, estamos en condiciones de garantizar que no se va a producir una repatriación indebida. ¿Por qué? Porque ahora el Estado cuenta con mejores instrumentos. Todas las huellas dactilares están registradas en cualquier computadora, al final, en cualquier punto del país salen. Y segundo, porque hay un procedimiento individualizado, es decir, un procedimiento en el que cada persona es tratada como individuo, no como un colectivo, y que por tanto eso ha dado lugar que, a pesar de todas las acusaciones tremendas que se hicieron contra el país, de que a partir del 17 de junio venía una especie de holocausto casi, fue la expresión que en algunos casos hasta se usaron en algunos medios de prensa, lo que ha ocurrido es un proceso muy regular, un proceso muy tranquilo, en los que las repatriaciones se han estado haciendo, creo que el número es como unos 4.000 desde ese momento para acá, pero en función de la ley. Y los casos que se han presentado, que ellos han presentado su carnet, su documentación o su condición de dominicano, evidentemente queda mostrada y no hay lugar a la repatriación. De modo que entendemos que las condiciones, y se seguirán mejorando las condiciones para evitar repatriaciones ilegales o repatriaciones indebidas y fortalecer el proceso de individualización, de respeto al debido proceso de esa persona para cumplir con los derechos humanos de esa persona. No sé si no quiere decir más nada. Thank you very much. Well, as you saw, both sides went over time, and we were flexible because we asked for this meeting in the spirit of getting as much information as possible. And we will still welcome information in writing from either of you. That would be very welcome. And we will continue to closely monitor the situation, which is of great interest to us. Once again, I thank the state for coming in good faith and in spirit of cooperation, and I thank all of the members of civil society. Thank you. We only have 5 minutes break, and the state...